cómo es hacer la casa de papel de baño vía Zoom, cómo ha sido adaptarse a esta nueva normalidad. Pues ha sido un proceso, todo un proceso de aprendizaje, de sí, de nuevos saberes, de retos, muy interesante, digo, viéndolo desde el lado optimista y desde el buen ojo, pues eso, ¿no? Entonces, este es nuestro octavo espectáculo por Zoom. Y hemos aprendido muchas cosas y pues también hemos visto pues las buenas cosas de esto, que es, pues son muchas, pero podría decirte, por ejemplo, que pues nos ve gente de muchos lados, que de otra manera no nos vería, que al final entramos a casa de la gente de alguna manera, como que vemos un cachito de la gente. Y bueno, en cuanto a la obra ya en sí misma, pues ha sido un proceso muy rico de escritura al lado de Conchi León, de la cual ya teníamos muchas ganas de trabajar con ella desde hace muchos años, y es una mujer maravillosa, una dramaturga excelente, una compañera y una actriz extraordinaria. Entonces, bueno, pues eso ha sido un agasajo. Y pues la obra, pues decir nuestros mensajes, lo que a nosotras nos interesa, que es pues esta parte del feminismo, de luchar en contra del patriarcado, de ver lo que, pues sí, cómo ha influido ahora esta cuestión de estar encerradas en la cuestión de la violencia de género, en fin, entonces son pues los temas que siempre han estado ahí para nosotras. ¿Cuál es el reto que tú consideras que es romper la cuarta pared y llegar online? Y más o menos, si van a hacer alguna temporada extra o solamente hasta el 18 se va a terminar No, esta. no, sigue todo julio. Ahorita ya sigue 18 y 25. Va a estar con nosotras Fernanda Tapia de invitada especial. Y probablemente se extienda agosto. Todavía estamos en eso. Ya lo definiremos estos días. Pero ya se había tomado la decisión desde la semana pasada. Se extiende todo julio. Son todos los sábados de julio a las 9 de la noche. Y estará pues nuestra muy queridísima Fernanda Tapia, que es una compañera de las Reinas Chulas, pues casi casi la quinta Reina Chula, hemos trabajado con ella hace muchos años y hemos hecho muchos espectáculos con ella. Entonces, y bueno, pues el reto de llegar a las pantallas rompiendo la cuarta pared, pues ha sido un aprendizaje para nosotras y para el público, porque pues nos comunicamos a través del chat, entonces a través del chat la gente interviene, después los mandamos a cuartos distintos, a sesiones distintas del Zoom, entonces cada quien ve un monólogo distinto, y al final, como te comenté, pues abrimos todas las pantallas y las cámaras, entonces es esa cuestión de entrar a la casa de la gente, un cachito de la casa de la gente, y vemos a la gente en sus salas, en sus cocinas, en sus recámaras, cómo ve el espectáculo y conversamos muy rico y muy agradable desde la comodidad de cada quien de su casa y conversamos cómo estamos y cómo hicimos la obra y compartimos qué haremos después y pues nos quedamos ahí un ratito hasta cenando, la gente que está tomando algo, tomando una copa, una cervecita, en fin, y como lo mismo que hacemos en el espacio físico de conversar con la gente, pues aquí igual se conversa, pero desde la distancia. Es algo muy interesante, ¿no? Que dices que los dividen por salas, los hacen sentir como si estuvieran en el teatro, que son cosas que se agradecen, ¿no? Y que la tecnología de algún modo los vino a favorecer a todos nosotros en este momento que tengo oportunidad de tenerte en entrevista. ¿Cuáles son los siguientes retos como compañía? ¿Qué otras obras piensan montar? Uf. Pues mira, el reto más grande es sostener el Teatro Bar El Vicio, porque de verdad ya a 4 meses de la pandemia, pues sí, ya está siendo muy, muy, muy complicado. Son muchísimos gastos, es muchísima gente y ya estamos así, ya se nos está metiendo el agua en el barco. Entonces, la incertidumbre, pues la incertidumbre es lo más fuerte porque no sabemos cuándo podamos volver a abrir, no sabemos cómo, no sabemos pues si vamos a tener
incluso la capacidad económica de tener todo lo que hay que tener ahora para poder abrir. Son muchas preguntas, o sea, si nada más puede entrar 30% de la gente, pues el vicio tiene una capacidad de 150 personas más o menos. Entonces, pues, no, el 30% son 40 personas, más o menos, menos, 30 y tantas. Entonces, si conviene abrir con esa cantidad de gente, ¿quién va a ir al teatro? ¿Quién tiene dinero para ir al teatro? ¿Y quién quiere ir? ¿Quién se va a atrever a salir de su casa e ir? Pues son muchísimas preguntas, son muchísimas preguntas. O sea, todavía no sabemos cómo va el panorama en los siguientes 6 meses, pues, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es mucha angustia. Es una angustia personal fuertísima, pues, ¿no? De a cuánta gente vamos a poder seguir manteniendo, ¿no? A cuánta gente va a poder seguir trabajando, cuánta gente va a perder la chamba, cuánta gente, pues si regresamos no vamos a necesitar a tanta gente. Entonces, bueno, pues son muchas preguntas y mucha incertidumbre y mucha angustia, como te repito. Entonces, pues es eso, el reto de qué podemos hacer para que el barco se mantenga a flote. Pues ahorita estamos, bueno, pues seguir con los espectáculos obviamente en Zoom, conservarlos, que eso es incluso, aunque se llegara a abrir, pues capaz que se conservan, pues, ¿no? Porque nos da la posibilidad de tener otro público. Y por otro lado, pues todas las actividades paralelas a esto, como es la Chuliversidad, como son los talleres y como ahorita ya arrancamos desde hace 15 días, un proyecto que se llama No Guise, que es comida, vender comida, porque pues como tenemos una cocina ahí en el vicio y ya de verdad estamos pues con muchísimas deudas, o sea, tú comprenderás que tener un lugar de esa magnitud, teatro independiente, absoluta y completamente independiente, pues es muy, muy complicado. O sea, de por sí el mantenerlo abierto es todo un reto. Cuando el mes que salimos tablas ya aplaudimos y ya respiramos. Hay muchísimos meses al año de pérdidas. Pues el reto es seguir esto y bueno, bueno, te contaba del proyecto No Guise, pues estamos ¿no? Ahora sí que en fonda, haciendo comida para rica, sana, y comidita casera para que la gente compre, para que la gente que no puede o no quiere o tiene brocas o en tiempos de guisar, pues coma bien y coma rico y nosotras pues tener ahí otro ingreso más que mucha, mucha, mucha falta nos hace. Entonces, pues estamos ahora sí que literalmente haciendo mole los domingos, pues, ¿no? Pues me parece muy interesante las propuestas que están haciendo, no solamente no escénicas, sino también gastronómicas. Uh-huh. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y el gobierno les ha otorgado o les ha dicho que les va a dar algún apoyo, algún estímulo para poder sobrellevar esta situación económica en términos? Mira, nosotros hemos tenido dos proyectos, bueno, uno que nosotras lo buscamos y que hablamos directamente con Secretaría de Cultura y que lo hicimos, que fueron 100 cápsulas, que se llama la cabarentena, 100 cápsulas de cabaret para hablar sobre los cuidados de la pandemia. Y ahí llamamos a muchísima gente, intervinieron muchos, más de 30 cabareteros, pues tuvieron trabajo de ahí, entonces, bueno, fue un apoyo para la gente, actores y actrices cabareteres, y una parte de eso se fue a Teatro Va el Vicio, una pequeña parte, pero que está haciendo, porque todavía se está cobrando eso, digo, pues no es mucho, pero la ayuda fue muy buena, el 10% se fue directamente al Teatro Va el Vicio, a los sueldos de los empleados, y luego metimos una convocatoria de Contigo en la Distancia, este formato que se hizo de la Secretaría de Cultura para espacios en resiliencia, se llamó, y fuimos uno de los 91 ganadores de esta convocatoria y justamente la Casa de Papel de Baño es uno de sus proyectos ganadores. Entonces, por lo menos tuvimos para producir la obra, que eso fue muy importante porque pudimos por fin comprar micrófonos un poquito más profesionales, unas luces, pantallas verdes, bueno, telas verdes para hacer las pantallas verdes virtuales. O sea, eso fue realmente muy bueno para nosotras porque ya nos permitió tener esto pues para mejorar nuestra capacidad y nuestra calidad por esta vía, ¿no?
Y por otro lado, también de ahí un pequeño porcentaje se fue a Teatro Bar el Vicio. Pero pues eso ya se acabó, eso ya voló, pues son 4 meses. Y estamos teniendo, Ana Francis es la que está muy, muy bien informada de eso, porque es la que ha estado en las reuniones directamente con el secretario de Cultura, tanto de... tanto la federal, tanto la secretaria de Cultura, como el secretario de Cultura de la Ciudad de México. Entonces, sí se están teniendo conversaciones, hay que ver ya los resultados, hay que ver, pues sí, ahora a mediano plazo, qué nos van a, qué ayudas van a dar, porque pues nosotras debemos impuestos, debemos, o sea, hay cosas que no hemos podido pagar, pues, ¿no? Que no hay manera, ya no alcanza el dinero por más que lo estiremos. Entonces, pues sí, de pronto pues hay que pagarle a la gente y dejas de pagar impuestos, ¿o no? O, bueno, pagas una parte, pero no te alcanza para todo, ¿no? Y pues nosotras estamos con la ley, queremos pagar y es importantísimo pagar impuestos y más ahorita con los gastos que hay de salud, o sea, nos parece fundamental. Pero pues cuando llegas a fin de mes y tienes 100 pesos y de entradas y los gastos son 200, pues tienes que decidir esos 100 pesos a dónde se van. Sí, definitivamente. Y bueno, regresando al tema de La Casa de Papel de Baño, ¿cuál es tu personaje y costo de la obra? El costo de la obra son 400 pesos y damos miles de promociones y así, hay descuento del 50% para muchísima gente y el 80% de descuento. O sea, lo mismo que hacemos en el espacio físico, lo hacemos para en el espacio virtual. O sea, hay 80% de descuento para estudiantes con credencial pública, de universidades públicas, de escuelas públicas, o sea, nada más mandan su credencial al WhatsApp y se les manda una clave para que puedan comprar el boleto pues al 80% de descuento, entonces les cuesta 80 pesos. Y estamos dando miles de promociones de 100 pesos, de 200 pesos, nada más que estén ahí atentos a las redes sociales de las Reinas Chulas. Y mi personaje que hago es Pénjamo, es un poquito la sátira de esta cosa de la Casa de Papel, que se pone nombres de lugares. Nosotras tenemos pues, nombres de lugares de México, perdón. Y entonces está Chiquinzonot, que es Conchi, que es un pueblo en Yucatán. Está Nora Estepito, Marisol es Jalostotitlán y yo soy Pénjamo, que soy de Guanajuato. Entonces, soy una enfermera y una enfermera que es súper hacker, así que se sabe toda la súper experta en hackear sistemas. Ok, pues me parece súper, súper, súper interesante. Y ya para finalizar, ¿por qué deben de ver La Casa de Papel de Baño? Bueno, mira, por un lado el arte pues es fundamental para la sociedad y lo hemos visto estos 4 meses más que nunca. O sea, el arte ha sostenido total y absolutamente esta pandemia, pues, ¿no? Todo lo que vemos de arte en la pantalla, cines, series, documentales y todo lo que hemos visto, música, escuchar música, pues para hacerla más llevadera y agradable, pues está sostenida en el arte. Imagínate que no hubiera arte, ¿qué hubiéramos hecho esta pandemia? Entonces, pues por un lado. Por otro lado, pues el teatro cabaret mexicano, que es uno de los géneros teatrales que México regala al mundo, el cabaret, pues hijo de la carpa de la revista mexicana. Entonces, tenemos una tradición de humor, los mexicanos, increíble, y eso es lo que rescatamos las Reinas Chulas. Claro, desde el humor feminista, no desde un humor machín y heteropatriarcapital o falocentrista, como decimos en la obra. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces es importantísimo y por otro, pues apoyar un proyecto como Teatro Bar el Vicio para que pues salvemos los teatros, ¿no? Hashtag salvemos los teatros a como dé lugar, porque fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir. Entonces, pues sí, las condiciones no son las mejores, entonces pues la gente que todavía tiene la manera de pagar un boleto, pues se lo agradecemos infinitamente porque apoya un proyecto cultural importantísimo en la Ciudad de México. El Teatro Bar el Vicio este año cumple 30 años de ser un teatro cabaret. Fue 15 años el hábito y ya cumplimos este año 15 años como Teatro Bar el Vicio.
Entonces, pues esta que fue la casa de Salvador Novo, que es un lugar único en la Ciudad de México, en México, y me atrevería a decir que en el mundo, es un lugar súper importante conservar. Es un patrimonio básicamente de México. Entonces, pues les invitamos y además pues se van a súper divertir, aunque no hayan visto La Casa de Papel, no importa, no es necesario haberla visto para entenderle, es otra historia, digo, quien la vio le darán risa a ciertos detallitos y quien no la vio no pasa nada, se entiende la historia perfectamente, hay videos muy divertidos y pues estas cositas que estamos haciendo distintas, pues sí, es nuestro espectáculo más retador en ese sentido, que hemos metido otras cosas que no habíamos metido en nuestros shows antes, como esto de dividir al público, de poner más pantallas virtuales, muchos videos. Entonces, pues está muy divertida. Se van a reír mucho, se van a divertir un buen rato y van a apoyar un espacio cultural importante de este país. Oye, pues te agradezco mucho el espacio, en verdad que les vaya muy bien. Yo espero verlos en alguna de estas funciones que comentas y pues que viva la cultura online, pero que viva. Exactamente, Mimi. Pues ojalá, métete este 18, va a estar de un personajito extra, Fernanda Tapia, muy divertida, y también el 25. Entonces, pues, pero pues ya métete este sábado para que la veas y no te quedes sin verla. Perfecto. Estás invitadísima y le dices a Oli o a Sara o a quien te haya convocado que te pase la clave para que entres gratis, por favor, y la veas.